Bueno, Gerardi, el sistema de producción que tiene actualmente en herramientas manuales es hacer forja y tratamiento térmico y todo el resto se hace afuera. Así acá no se terminan las herramientas manuales. Todo, la cuchara de albañil se pule, se encaba, se remacha, todo afuera. Las palas se le va a colocar el cabo pulido, lo remachado, todo afuera. Porque muchas veces por ahí se lleva casi la misma cantidad de operarios a hacer la forja y el tratamiento térmico que hacer la terminación. Entonces, van a ver acá forja y tratamiento térmico y el resto todo afuera. Y en el caso de máquina agrícola también estamos trabajando de la misma manera. Acá solo fabricamos los chasis de las máquinas. Los fabricamos y lo pintamos. Gerardi tiene acá en Sanford, un pueblito que está a 13 kilómetros, una fábrica donde se hacen todas las tolvas. La tolva viene pintada con las mangueras, dosificadores, todo para poner arriba de la máquina. Yendo para el lado de Rosario, Gerardi tiene otra fábrica donde se hacen todos los trenes de siembra, todos los cuerpos sembradores, los abresurcos de abono y las cuchillas de siembra directa. De manera tal de que también eso se trae todo armado y se coloca arriba de la máquina. Y acá solo fabricamos el chasis. Gerardi, como les decía, de llegar a hacer hasta 6.000 herramientas manuales, y la gente tiene tanta ganas de trabajar que ya estamos haciendo palas de ese tamaño. Obviamente lo más emblemático en Gerardi es la pala, la tenaza y la cuchara de albañil. Pero bueno, la pala se fabrica de esta manera. Vamos a pasar, le explico esto acá porque después adentro es un lío terrible que es imposible hablar. La pala antes partía de un cubo directamente, pero ahora partimos de esto que ya viene preforjado. Esto va a dar origen a una pala. Arranca así, se calienta. Primero se le forja el cubo, que es el que va a dar lugar a la localización del cabo, hasta que se cierra de esta manera. Una vez que se hizo esto, se comienza la laminación de la hoja. Se hace primero lo que se llama la laminación transversal. Finalmente, la laminación longitudinal. Esto es como estirar la masa de los fideos, de la torta frita, si quieren, ¿no? Se hace esto y hasta que finalmente se corta. Por supuesto, hay un montón de matrices para una pala de tipo ancha, punta, posera, pala corazón. Y finalmente termina así, esto ya tiene toda la forja y el tratamiento térmico. De acá en adelante empiezan todos los detalles de terminación de esta pala para que salga al mercado. De la misma manera se produce una tenaza, de la misma manera se produce una cuchara de albañil. Las herramientas manuales nuestras son más costosas precisamente primero por la calidad que tiene y además por el proceso de producción que tiene. Si la pala fuera de chapa, tendría, en vez de todos estos procesos que yo les nombré recién, tendría este proceso y este. Se corta y se estampa y se hace tratamiento térmico y nada más. Se ahorrarían todos los otros procesos. Pero la pala tiene que ser una pala forjada y una pala Gerardi. Con respecto a esto que nos ocupa acá, que es el tema de las sembradoras de tipo iDrill, no es una cosa nueva, es una cosa que está teniendo éxito en el mundo. Y bueno, buscando información, es un invento de un agricultor australiano que lo patentó en el año 1956. En el año 56 se inventó esto, que es básicamente una turbina, un dosificador, una corriente de aire que lleva material a través de una tubería. Pero después, analizándolo, encontramos un comparativo espectacular. Después, cuando ustedes se muevan, vayan a tomar cosas, van a ver aquí debajo del mástil, los mástiles ahí, hay una máquina que es un iDrill que don Enrique Gerardi la puso en el mercado en el año 53. O sea, 3 años antes que esto se patentara a nivel mundial, esto ya existía. Lo único que era para tirar semilla a voleo o para tirar insecticida al voleo, en polvo, porque antes se curaba así, se trataba así los insectos. Y es una tolva con un dosificador, una turbina, que le accionaba una rueda, que la traccionaban los caballos, y una tubería que desparramaba el coso. No lo localizaba, lo tiraba al aire. Así que decimos que tenemos 5 años de experiencia en esto. Iniciamos el proyecto de iDrill a principios del año 2007, y sin embargo, en el año 53, don Enrique Gerardi había hecho lo que estamos haciendo nosotros, un poco más grande nada más en este momento.